El año pasado, ustedes fueron testigos acá mismo, en carnaval del año pasado, que firmamos un convenio con la intendencia, con los guardavidas, justamente para hacer un ganar-ganar. Los guardavidas, la intendencia proveyendo de recursos de cursos de reanimación cardiopulmonar básica, masaje cardíaco, por decirlo en términos más genéricos, y por el otro lado, la Armada proveyendo del servicio de traslado aéreo sanitario. Bueno, el fin de año pasado tuvimos dos traslados de muchachas jóvenes y una señora que tuvieron un accidente grave, un traumatismo cervical grave, que se disparó el mecanismo, así que ahí empezó a funcionar. Y hoy esta semana, estas circunstancias de una persona reanimada cuando hizo un paro cardíaco en la costa. Así que lo que se programa, lo que se hace, uno espera que no sea necesario nunca, pero si es necesario, dio frutos y dio vida, que es lo importante. Se imagina que sobre otro ministerio no me corresponde opinar, no es la realidad que yo soy responsable. Del punto de vista, pero sí. Todo parte de la falta de personal que trascendió, ¿no? Desde el punto de vista del apoyo que hacen las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa, ya en estas varios focos, creo que fueron como 40 incendios que hubo en esta temporada, participó Ejército Nacional, bueno, aquí en Laguna de Sauce, Ejército Nacional, Batallón de Ingenieros y la Fuerza Aérea desplegando el apoyo con tanto el sistema de sensores remotos, que es el de drones, que son los ojos para que los helicópteros puedan trabajar con los baldes hídricos y poder apagar. La verdad que apoyando, estamos comenzando la temporada, ¿no? Ojalá que no sea muy necesario, pero hace calor y hay sequía.